Hola, ¿qué tal, capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial. Bienvenidos a un nuevo vídeo de. Voy a retomar mi cuenta de The Elder Scrolls Online. Por ahora en solitario. Porque mi primo está jugando en party. Está haciendo cosas grandiosas en este juego. Y yo, como todo lo que hago con estos juegos, lo tengo ahí abandonado. Nivel máximo creo que era el 50. Y tengo aquí uno en el 6, otro en el 5, otro en el 27. Como siempre, todo abandonado este tipo de juego por mi parte. Lo siento. En tono él me meo en la culpa. Después, tengo a mi amigo con el que continuamente juego a este tipo de juegos. Pero aún no se ha metido ni sabe si se va a meter. Porque este juego base vale 5,60 € o por ahí, creo que lo puedes encontrar. Pero claro, pues él no tiene claro si se va a meter. Por lo tanto, lo dejamos ahí. Quizás se una a mí, quizás sí, quizás no. Yo intentaré unirme a mi primo, a su party, jugar también a ver si consigo coger el gustillo a un MMO en algún momento y hago una saga de vídeos. Si sois seguidores del Skyrim, pues algo reconoceréis. Yo no he jugado en mi vida al Skyrim. Me compré este juego en el 2016 o 2015. Lo tengo hasta en formato físico. Tengo el disco de este juego, pero no tengo ninguna expansión, que hay varias. Y simplemente quiero, pues, retomar un poco donde lo dejé. Es verdad que debería empezar de cero, pero es que iba a empezar de cero. Pero he visto el personaje último que me dice, que se llama Don Manuel. Es nivel 27 y tiene este estilazo que me ha recordado a. Ay, ¿cómo se llama, tío? Lo tenía antes de empezar y se me ha ido. Venga, tú puedes. Tú puedes, Manolo. ¿Cómo se llama? Lo diré. No me pienso ir de aquí hasta que no lo diga. Ay, antes de empezar del vídeo lo tenía y se me ha ido. ¿Por qué no lo tengo? Venga, lo voy a decir. Vamos, hizo de presentador de televisión y tal, pero bueno, sobre todo es la voz de Mufasa en El Rey León en castellano. Y es la voz de Darth Vader en castellano también. Constantino Romero, por fin. Entonces, se me ha parecido tanto a Constantino Romero el personaje que me he hecho que digo yo, vamos a darle una oportunidad. Además, tengo un perrete y un caballo, tío. Entonces puede perder. Cambio de nombre, no pienso cambiarme el nombre de la vida, Don Manuel. Vamos a entrar, yo no sé. Ni dónde lo dejé, porque yo creo que lo jugué hace un año. Así que no tengo ni papa, ni pajolera idea. Así que bueno, vamos a darle un tiento. Pero vamos, ya os digo que manos cero, intentaré aprender y divertirme lo máximo. Pero ya sabéis, igual esto dura 100 vídeos o igual dura un vídeo. Ay, bueno, pues nada. A ver, ha tardado en loguearme, tío. Si no ha tardado 5 minutos en meterse en la cuenta, no ha tardado ninguno. Y me da a mí que para cargarme donde estoy va a tardar otros 5 minutos. Así que hablemos de la vida. No fuera coña, tío. Es que he visto hoy a mi primo jugando con un chaval en directo de este juego, en niveles más avanzados. Digo yo, ¿y por qué no, tío? A lo mejor hasta me divierto. O hago que ellos se dejen de divertir, dado lo malo que soy. Oye, mira, ha cargado ya. La CAD, ¿esto qué es? Ha obtenido 11 piezas de, 11 piezas de conjunto, estupendo. Pergamino de experiencia mayor de la Costa de Arena, lo reclamo. Todo lo que pongas reclamar, yo lo reclamo. Esto está todo reclamado, ¿no? Inventario de regalo. Recibido, enviado. Yo quería enviar un regalo, loco. Estamos tontos. Yo nivel 27 con mi Titi, ¿eh? El alt es salir. Muy bien. Yo estoy aquí. Es que hay que ver la belleza que puede tener. Es que no, no, no. Yo tengo que continuar. Además, tengo un perrito, tío. Tengo un problema. En este juego creo que le puedo cascar a la gente. Cuidado, no vaya a ser que le casque y me maten. ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Yo qué estaba haciendo? No tengo ni papa. Es más, voy a darle a Character. Futura recompensa. O sea, sé que ya están todas puestas. Y usted puede creer que es que no me acuerdo de nada. Habilidades. Vale. Habilidades recomendadas, pero no me puedo poner ninguna, ¿no? Uf, estoy perdidísimo. El 1, yo aquí puedo pegar. No, aquí no me deja pegar. Estoy en zona. ¡Ay! Que a ver si le voy a pegar a un ardeano y me van a matar.
ni me acuerdo yo. A ver, a mí me han dicho que lo mejor para subir nivel es hacerme las misiones que vienen en el mapa y las diarias de mazmorra y de PvP. Así que podemos probar. Madre mía, es que ni me acuerdo cómo era esto, ¿eh? Habilidades, diario, colecciones. La mazmorra, ¿cómo era, tío? No tengo ni papa. Ni papa. Se supone que. ¿Guerra de Alianza puede ser? No. Y yo, pero fuera coña. Si yo quiero ahora mismo. Entrar en un. En mazmorra y cosas de esas, tío. Abrir guía de zona. Ahí tengo hasta una guía. Ah, mira, aquí está. Buscado de grupo, guía de zona, buscado de mazmorra. Esto, ¿no? Recompensas diarias adicionales. Aquí está, que por hacer la primera te dan un montón. Pero, ¿y yo qué soy? ¿Cuál es mi rol? Mi rol es tanque. Si no me acuerdo ni jugar. Bueno, venga, vamos a darle. Total. Morirá la gente por mi culpa. Ya está preparado. Pero como ya estoy preparado. ¿Que ya se puede entrar? Yo, madre mía, este juego está vivísimo, ¿no? Bueno, pues lo primero que hago después de un año y pico sin abrir esto es meterme una mazmorra como tanque. Ni me acuerdo cómo se juega a Shuri Plane. Pero esto es muy loco, ¿no? Ah, ¿sí voy a jugar? Bueno, intentaremos ir engrasando la maquinaria y... Va a comenzar el evento Restos Antiguos que te gustaría participar. Sí. Pero si este tío es nivel 47, nivel... Estoy loco. Ya habéis cogido la misión, ¿no? Vale. La gente como tiene mucho nivel, por lo que estoy viendo, pues le da igual que el tanque no esté, lo cual a mí me agrada. De hecho, ni me ha dado tiempo a tocar esto. ¿Puedo buscar yo aquí cosas? A ver. ¡Ay, piel sucia! ¿Y para qué quiero yo la piel sucia? Y el inventario tendré... Ahí está, lo tenía petado. Yo eso sí lo recordaba, que el inventario tenía petado este. Y yo... voy a poder jugar yo. Guarda. Este ya va a estar mirando aquí. Uy, pero ¿cómo puede ir tan rápido? Aquí el tanque, ¿qué pasa? Que os importa tres pepinarros, ¿no? Si estoy o no estoy, ¿no? Ni carne. Yo para qué quiero carne. No sería un boss. Un boss battle, ¿no? Espérate. Uno, el dos, el tres. Te meto latigazo. La verdad es que ni me acuerdo. Mira que no jugué hace tanto. Pero es que loco, no me acuerdo. Madre mía. ¿Cómo voy de inventario? Fatalla, ¿no? Bueno. Habla con Rea. Bueno, eso será la mazmorra misiones que tengo fuera. Uf, me puedo poner en modo... en modo Skyrim. Esto se me había olvidado y todo. Pero ¿quién juega así, loco? Si es casi no veo nada. Yo quiero probar cómo va mi personaje. No matéis tan rápido. Pues esto se me empieza a hacer muy difícil. A ver. Esto es un pedrolazo. Ay, la gente que toma todo. No me da tiempo a probar mis cosas. Yo pues me dedicaré a coger las cosas del suelo. Seré el que limpia. Seré el limpiador. Yo no voy a coger materiales de profesión, porque ahora mismo estoy yo como para coger materiales. A ver. El toa. Un piño. Yo no maté a gente tan rápido. Que me siento menos tanque que... Que Aulepe, y yo no me pongo, Esto lo malo he dejado un juego en el 27. Lo he dejado en la mitad, porque creo que el nivel máximo es el 50. Después ya te puedes subir las cosas y todo el rollo. Pero yo no estoy pulsando el 1 porque yo me di cuenta de que yo no pego lo que debería de pegar. 5 de oro. A ver si viene un boss y ya puedo hacer algo. Yo salto. No he pulsado ni la X. Ah, ya estoy dando latigazo. Aquí está el latigazo, Me transformo. Madre mía.
Ahí está, el latigazo, el latigazo. Esto era para cubrirme, ¿no? Aquí había un botón para cubrirse, pero ni me acuerdo. La X. Venga, por latigazo. Una túnica, que esto va a acabar vendido. This is the dire frost flame completado, pero si no sonáis, ¿no? Legend has it I can contact my ancestors if I light it. ¿Y yo tengo aquí a mi perro fuera? Sí, ahí está mi perro. According to my notes, I need a relic called the Torch. Y aquí está todo el mundo hablando. A ver, esto es para sprintar. Vale, esto es energía para sprintar. Y también puedo hacer giro, vale. ¿Y esto es para protegerme? No, esto es para poner un icono feo. Esto es para agacharme. Este juego te cubrían, ¿no? Ah, sí, en el clic derecho. Madre mía. Tío, no me dais tiempo, tío. Mi cerebro no puede reaccionar a esa velocidad. Bueno, pues nada. Os nota, esto será nivel 1,000,000 y se está haciendo la mazmorra como si le suba la 3 papas. A ver. Latigazo. Juegazo. Y no me da tiempo a tirar ni una habilidad. Y yo, pero esta gente está rotísimo, ¿no? Mira, aquí está mi compadre. A ver, ¿4 qué? El 4 un espadazo que le quita 1,000,000. Vale, busco. ¿Qué le estoy haciendo? Bueno. ¿Puedo printar? A ver. Latigazo. Soy una gata. Una gata salvaje. Vaya faja. Ahora vaya a coger tú. Cante todo ninja, ¿eh? Aquí todo el mundo está haciendo cosas menos yo. Y madre mía, la barra de energía que tengo ya, ¿no? Esperarse, esperarse. ¿La X? ¿Para qué quiero yo la X? A ver, esto será para pa enraizarte, ¿no? Es que no puedo enraizar, está todo el mundo muerto. Voy a coger bastón, pero vámonos de pa' qué. Yo todavía ando bien. ¿Cómo voy de inventario? 70-75, está feo. Total, que lo saco y lo desaco. ¿Esto qué es? Ah, que había que pisar ahí y los notas esperando a que yo mi cerebro funcionara. Pues la llevabais clara, ¿sabes? Os tiráis, ¿no? Pues me tiro yo. Si tú saltas, yo salto. Usa la ruptura rúnica rompida. Te latigaseo, te latigaseo. Esto creo que el 3 lanzaba bola, ¿no? La bola. Y había un... otra vez algo, creo que sí. Usaba otra verdura, lanzaba las bolas, me he puesto como escudo. Vale, me hago todas estas cosas, pero no están sirviendo para nada. ¿Cómo vamos de inventario? Mal. Mal, mal, mal. Vamos ya mal. Voy a empezar a no coger cosas, ¿eh? Aquí habrá algo para reciclar y todo, pero yo ni me acuerdo. Vaya hombre lobo. Nada. Esto voy a dejar de coger estas porquerías porque estoy viendo que a mí esto ya no me vale para nada. Vayáis cada uno para un lado porque... Y corre. No me voy a coger materiales porque voy fatal despacio. No sé cuántas cosas tengo ni por qué tengo tantas. ¿Eso qué es? Yo tengo un monito. Un mono mayordomo. Aquí todo el mundo es maguito menos yo, tío. Soy un auténtico guerrero, que por cierto tengo un escudo que es una miniatura de escudo, vaya. Aquí. Yo voy a Hortol. Se llaman Hortónsico. ¿Ya ve que volvéis? Cuidado que hay una nota está desenvainel. Yo le doy a la Q, tío. Venga, la X. ¡Bimba! Yo debería cubrirme de algún ataque, tío. Pero...
pero tengo la necesidad imperiosa de llevarme los trolls. Soy Don Manuel, ¿qué quieres? ¿Qué puedes contarme de este sitio? Me enfrentaré a la bruja. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo has muerto? ¿Qué sucedió después? ¡Adiós! Voy un poco mal, ¿esto qué es, tío? Voy un poco... un poco chungo. Despacio. ¿Estáis sprintando? Me voy a coger todo el equipo porque al final me van a dar recompensa de mazmorra. Y la vamos a cagar. Yo no sé por qué sigo a este, que tiene más cuerno que un... Escudito, me voy a poner las bolas y a latigazo limpio. Mira cómo te encierro. Los magos estos son... ¡Toma bolazo! ¡Uf! ¡Como duro! ¡Como duro! Soy Indiana Jones. Yo tengo tanta magia que es que no se me acaba. Poder oso. Vienen los demás, vale. Ofu. Ofu. A ver si le puedo mirar bien las zonas frutíferas. Y otra vez con qué usé eso, que me equivoco y pulso las B. Quiero verle el orto hortensico a este bicho. ¡Uf! Y si no se ve nada. Y lo van a encerrar hoy. Pulsa eso más eso. Espérate. ¡Uf! Estoy comiendo todo. La música épica mientras me están matando. Mira, esto es mejor que lo mío. Cógelo, cógelo. Esto es un casco de cuero muy sexy, pero no me está bien. A ver, esto es mejor que lo mío, que lo he visto. 2000 y pico, ¿no? Claro, claro, claro. Bátelo. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, que estoy en combate! ¡Ay, dónde han ido mis amigos! Que yo sin mi party no soy nada. Y yo, no, no, se han subido por un sitio que yo no conozco. La acabamos de cagar. Por no haber mirado. Es que este juego está muy oscuro, tío. ¿Quién ha diseñado este juego? Si eso es, esto es Mister Oscuridad. ¿Por dónde se han subido? Me cago en la más. No veo nada, ¿y yo? Ah, que es por aquí. Por Dios, qué desesperación más inútil. Me ahogan un vaso de agua. Espérenme, chicos. Que sin mí no son nada. A la E, ¿no? ¡Sube, sube! ¡Ay, que me los matan! ¡Que me los matan! Otra vez con pulsar aquí, que pulso la C. Taraño, taraño. Hola, hola, hola. La R porque no la tiro, que es como mi última y nunca la tiro. Ya está, ¿no? Trae con la X, tío, no me voy a equivocar. No, muérete. Oro, un trofeo. Y esto es un mobiliario coleccionable, pues me lo quedo. Esto, estupendo. Esto que es pechera, no sé qué, no es mejor que la mía. Me la voy a quedar, pero bueno. Me puedo poner ya... Esto, por ejemplo, si parece ser mío... Que es mejor que el mío, me lo pongo. La pechera no. Los brazales tampoco, pero esto sí era mejor. A mis hombreras nuevas. ¡Puf! Madre mía, loco, estoy divino. Vale. El anillo que tengo es casi para desmantelarlo, casi que me lo pide. Bueno, ¿ahora qué? Ah, ya se ha acabado, ¿no? La gente se ha pirado, ¿no? Y se ha ido todo el mundo. Ay, que me van a expulsar. Ah, mira, un poquito de... de lore. Bueno, pues lo podéis leer, porque yo no me voy a leer un libro. Para eso me voy a la vida real a leérmelo.
Pues por lo que me van a pulsar, ¿no? Yo he hecho todo, ¿no? No tengo que hacer nada, ¿no? Estoy de inventario como el culo, así que me imagino que me van a mandar algo al correo, porque no habré podido recibir, como pasa siempre. Esto no tiene nada, venga, pues pulsamos la X. Total, si no me quieren aquí, me voy yo. Bueno. Pero yo he hecho las cosas que tenía que hacer. Me han dado experiencia, ¿no? Ahora me han dado experiencia, ha subido, ¿no? Creo yo. Lo que pasa que no... Que no ha podido ser. El subir. El subir no ocupa lugar. Esto nada. Esto nada. Esto dice que lo refine. Esto es un bastón apestoso que no me voy a poner. Esto es otro bastón apestoso. Aumenta la recuperación durante... Esto es un buffo, no he puesto una cama y todo tengo aquí. Pero yo cómo puedo tener todas estas cosas, ¿y yo? Coraza Oricaldo. Uf, yo tengo aquí un montón de cosas y me estoy rayando, ¿eh? Tengo hasta el escudo del principio. Uy. Qué de cosas tengo yo aquí, ¿no? Ganzúa y todo esto. ¿Qué es la geoda? Pero esto que le eché, ¿eh? Todas las cosas que tengo. Uf, estoy perdido, ¿eh? Investigación de carpintería, madre mía, manganeso. Todas estas armas las venderé, ¿no? Porque esto a dos manos, yo no quiero ir a dos manos. Yo quiero ir con mi escudito y mi hacha. Bueno, preferiría una espada que sea más elegante y un escudo más grande, no uno ridículo. Pergamino de experiencia de corona. Obtiene un 50 de todas las fuentes. Ya me lo podía haber tomado yo, ¿no? Otro pergamino y no me lo tomo. Si no me lo tomo, ¿cómo voy a subir más rápido? Yo también, que estoy snortel. Y todo esto no me sirve para nada. Precio de venta aumentado. Uf, esto voy a tener que aprender yo grandes cosas, ¿eh? Diario de misiones, tengo 1,5 millones. Suele pasar en estos juegos y las ignoras todas. Bueno, pues... Uf, para repescarme va a ser difícil, pero escúchame. ¿Y el perro que tengo? ¿Pero este es mi perro? No, no, esto es invitarlo a duelo. Entonces a este tío, ¿no? Este tío no es mi perro, ¿cómo voy a invitar a duelo a mi perro? Este juego tenía un caballo, pero yo no ni me acuerdo dónde estaba el caballo, en qué tecla. ¿F4? Tu padre va a estar en F4. ¿F4? Tampoco. Bueno, pues voy a seguir bicheando, tío, a ver qué puedo hacer. Me dijeron que aparte de la mazmorra diaria, hay una cosa que puedes hacer. Que es... ¿Qué era, loco? Una guía... Estaba la guía esa apestosa, ¿no? No. La guía no. Había una cosa que aparte de la mazmorra me dijeron, y yo puedes... ¿Qué era, tío? Que hiciera PvP, hiciera la mazmorra diaria y el PvP, pero claro, yo ni me acuerdo. Tres mensajes y lee. Fíjate, todo lo que me han ajuntado porque no me cabe. Aro. Aro, tío, hasta el culo de cosas, de suministro. Bastón casiterita. Madre mía, aquí no hay un baú o algo de eso. Tiene que haber un baú para guardar cosas, no voy, estoy desesperado. Pero yo te puedo creer que no me acuerdo dónde le he dado. Era esto, en gremio, ¿no? En gremio no. En guerra alianza tampoco. Te puede creer que no me acuerdo de cómo he hecho lo de la mazmorra y toda la pesca. Te puede creer que es que no me acuerdo. Pero vamos, esta gente podrían ponerlo más intuitivo, ¿no? ¿Esto qué? Caja de corona, tienda de corona, para que veo eso. Y yo que no... Tiene una notificación pendiente. Se ha añadido al coleccionar el trofeo corazón herido. Ah, pues muy bien. Muy estupendo. Tengo aquí esto, que no sé para qué le eché. Unos trofeos muy ricos, muy buenos. Pero nada, voy a enfrentarme a la interfaz porque ni me acuerdo cómo poner ahora el PvP. Que amo que digo yo que había sido en PvP. Pero es que supone que da más experiencia si haces la diaria de PvP y de mazmorra. Vamos a intentarlo.